Así que ahora, Gabón Damorri, se ha ayudado a todo el grupo, ¿vale? Que Gernika con museo, Gernika con la Inglaterra del Carte, está la universidad, la universidad con el departamento, y yo soy alcalde Naiz, el arte de reta con Irakaslea. Ni tocarse en Saito, y aunque esté a Frances Torres, Frances Torres, ba, espaldriko ezaguna dugu. Bera, Barcelona jaioa, baina gero egon da estatu batuetan, batez eran bizi izan da, ba, mila beratzi hon, da hildo gehi eta amar, amakadan urtetik, ia orain arte. Eta orain, ia Barcelona, alde batetik, Katalunia eta estatu batuetan artean, bietan bizi da. Muchas gracias, Frances Torres, por estar aquí con nosotros y bueno, me quiero presentarte un poco al público que justamente creo que tiene mucha relación con la memoria histórica, que es un poco el tema que tú trabajas. Y Frances es una artista que nació en Barcelona, que ya desde los años 70 fue a Estados Unidos y ahora trabaja un poco a caballo entre Estados Unidos y Cataluña. Para nosotros siempre ha sido alguien a seguir, alguien un referente para la gente artista de mi generación. Por una parte porque trabajaba en el tema de la memoria, el tema del compromiso social con el arte. Y por otra parte, muy personalmente también porque siempre ha estado cerca de eso que yo llamo las tecnologías de cada época, ¿no? Con el santo, es decir, la instalación, por una parte, la foto, el vídeo, etcétera, etcétera. Que eran un poco los temas también que a mí me interesaban particularmente. Por otra parte, pues ha sido también todo un referente dentro de todo eso que se llamó el arte conceptual, ¿no? En una época de los 60 o 70, pero que luego ha derivado hacia otras formas más sociales, ¿no? Digamos, de compromiso del arte. Y sin más, yo creo que vamos a dejar y para que nos cuentes un poco tu trabajo y luego ya volveremos con las preguntas. Bien, gracias, Josu. Buenas noches, gracias por estar aquí. Estoy encantado de estar aquí en Gernika, invitado por el Museo de la Paz. Gracias, Irache, gracias, Ainhoa. Para hablar, bueno, no de todo lo que hago, pero de una parte importante. Pero bueno, voy a empezar por el principio. Yo ya llevo muchos años haciendo trabajos, sobre todo en instalación multimedia, de grandes piezas entre la escultura y el teatro, ¿no? y el collage visual en tres dimensiones y utilizando tecnología, pero eso es, digamos, la parte del envoltorio. Lo más significativo para mí ha sido el tipo de contenido o de contenidos con los que he trabajado normalmente. Me he dedicado todavía al arte, ya llevo 40 años largos en este negocio tan raro, pero en cambio el arte nunca me ha interesado como problema. Me ha interesado siempre muchísimo como actividad, pero lo que me ha excitado intelectualmente y las cosas que me han hecho pensar, las cosas que menos comprendo y que naturalmente quizá por eso tengo necesidad de desarrollar de alguna manera, lo tengo que hacer con el lenguaje que me es propio, es cómo nos comportamos socialmente, ¿no? Cómo funcionamos como animales sociales, políticos, el papel de la ideología en las relaciones humanas, la violencia como extensión de la política, tanto en la guerra convencional como en la no convencional. En fin, son las cosas con las que es lo que leo, es lo que me mantiene intelectualmente activo. Y como soy artista, pues todo esto se va sedimentando finalmente pues, en arte, porque es lo que hago, ¿no?
pero los problemas, digamos, formales, por decirlo de alguna manera, no me han interesado nunca demasiado, justamente porque son problemas que no existen en la realidad, se inventan para poderse resolver. Y no digo que esto no tenga mérito, pero a mí me ha interesado siempre más lo que pasa, como decía, en el terreno social, porque me parece un misterio muchísimo más espeso y muchísimo más rico que lo que puede aportar el arte en estricto senso. A ver, mi compromiso con el arte es tan claro y tan absoluto como puede ser con la forma en que pienso políticamente. Una parte importante de todo este espectro es la relación entre la historia y la memoria, que son dos cosas que parece que tengan que ver y lo tienen, pero solamente hasta cierto punto, no son lo mismo, y el papel que puede desempeñar el arte como una forma de explicar esto al que sea reveladora, en el sentido de que mediante la utilización del lenguaje artístico estéis explicando algo que no se puede explicar o mostrar de ninguna otra manera. Cada pieza que he hecho en este sentido, en este terreno, yo la he visto siempre como un experimento, porque nunca sabía si iba a funcionar y a dónde me iba a llevar, ¿no? El primer momento de incomodidad que sentí al cabo de mucho tiempo de estar trabajando en ello era que en realidad todo lo que sucedía dentro del contexto artístico, que es el lugar donde existe eso que llamamos arte, ¿no? Los museos, la galería, los lugares normales donde exponemos nuestro trabajo, que empezaba a sospechar de que no era realmente el lugar más idóneo para mostrarlo, para exponerlo, justamente porque estaba en un contexto demasiado condicionado, demasiado viciado, para no tener que estar peleándote con él, ¿no? Entonces, en un momento determinado, hace casi una década, decidí que quizá también como experimento, para ver qué pasaba, que en lugar de levantarme por la mañana, hablando llano, pensando que tenía que ponerme a trabajar en algo que iba a acabar siendo una obra de arte, que esto se acababa, que a partir de aquel momento iba a hacer proyectos porque eran intrínsecamente y lo suficientemente importantes para hacerse por sí mismos, por lo que representaban y lo que eran, y que si este proyecto, el trabajar con este material, me llevaba a una obra de arte, pues que esto estaría muy bien, pero si no, pues tampoco pasaba nada. Es decir, que fuese arte o no fuese arte iba a ser la consecuencia de todo un proceso que no hacía falta tener demasiado en cuenta el resultado, me refiero, en el momento de empezar. Por ejemplo, llevaba muchísimo tiempo realmente impresionado por cómo ciertos países tratan su historia, tanto reciente como menos reciente o remota, pero a mí lo que me interesaba más era la más reciente, ¿no? Siempre he estado interesado en historia militar y entonces, pues, había visitado campos de batalla en el norte de Francia, en el Flandes, en Normandía, principalmente en Europa, y me dejaba realmente con la boca abierta encontrar, pues, bueno, con estos lugares donde habían tenido lugar, pues, episodios terribles del siglo XX, importantísimos también, no seríamos lo que somos sin estos eventos no hubiesen tenido lugar. Estaban perfectamente cuidados, había museos, centros de interpretación y de recepción de visitantes para explicarlo todo. Se seguía trabajando, haciendo labor de campo, por ejemplo, en el campo de batalla del Somme,
Fue una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. Había pasado casi 100 años y allí se seguía todavía excavando y buscando cosas y estudiando. Yo llegaba a esa conclusión viendo todo esto, que bueno, aquí estoy en un país que se respeta a sí mismo y que naturalmente al respetarse a sí mismo pues, respeta su historia, ¿no? Y si esto lo comparabas con pasearte por el Valle del Ebro y teniendo una cierta idea de lo que había sucedido allí hace 70 años o 80 años, te encontrabas de todo, y estoy hablando de hace unos pocos años, no hace 20, ¿no? Menos de 10 años, te encontrabas de todo tirado, ¿no? Por los rincones, porque afloraba cada vez que había un incendio forestal o había mucha lluvia y limpiaba y salían cosas, ¿no? De todo, objetos personales, munición explotada sin explotar y hasta incluso huesos humanos, ¿no? Una pelvis apoyada contra un tronco después de que un pequeño fuego forestal hubiese limpiado la falda de una colina, ¿no? Y o que un payés, un campesino de allí, al hacer un desmonte y cortar, ¿no?, por la pared vertical del corte, pues salían huesos como si fuesen cañerías. Y este, digo, repito, que no es una cosa de hace un cuarto de siglo, sino de hace 7 años, ¿no? Y está fotografiada además. Dice, bueno, que un país trate su historia reciente, además esta particularmente, ¿no? La guerra civil, que es el hecho histórico más importante del siglo XX en este país, que te puedes encontrar todo esto tirado por el campo, ¿no?, y siendo pues, expoliado por aficionados a la historia militar, y pues, aquí pasa algo raro, ¿no? Esto era mucho antes de enterarme de que había una organización que se llamaba la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Entonces no lo conocía todavía. Pero lo que estaba viendo me parece suficientemente importante para empezar a plantear la posibilidad de trabajar con ello, y va a ser pues, un proyecto complicado, ingente y bueno, y totalmente abierto, porque no se sabía exactamente qué iba a pasar ni cómo iba a terminar. Hablando con otros profesionales de otros campos, constituimos un equipo, que había antropólogos forenses, arqueólogos, historiadores, gente de todo tipo, de dos universidades, la Universidad Central de Barcelona y la Rovira y Virgili de Gerona, de Tarragona, perdón. Y bueno, se empezó a hacer trabajo de investigación. Durante este tiempo a mí me dieron una Fulbright para apoyar esta primera fase, ¿no?, de exploración. Y después, más tarde, dos fundaciones americanas también me dieron los fondos necesarios para poder financiar una campaña en el momento en que se plantease. Se encontró el sitio, había habido un episodio bélico una semana antes de la caída de Barcelona, en que habían muerto un grupo bastante numeroso de soldados republicanos. Los habían enterrado en un cementerio que ya en aquel momento ya no se utilizaba, en un cementerio del siglo XVIII, en el pueblo de Alviñana. Y sabíamos que estaban enterrados con todo lo que llevaban encima, que uno iba a ir descalzo porque uno de los payeses que se encargó de recogerlos y enterrarlos no tenía zapatos y le pidió al teniente franquista permiso para quedarse con un par de botas de uno de los cuerpos. En fin, sabíamos bastantes cosas, ¿no? Lo más interesante desde un punto de vista de investigación histórica era el que iban a llevar ellos, iban a ir acompañados de mucho material de valor histórico, y cosas tan simples como saber a qué unidades pertenecían, etc. Bueno, se cursó el permiso
Pujol todavía era presidente de la Generalitat, nos dijeron que no, cantidad de argucias y de argumentos rarísimos, y claro, la oposición política, no, todos nos escribieron cartas de apoyo de que lo que queríamos hacer estaba muy bien. Hubo elecciones, ganó el tripartito, dimos ya por ganado ya íbamos a hacerlo, ¿no? Porque todos habíamos votado como mínimo a un partido del tripartito, y nos volvieron a decir que no. Y esta vez yo digo, oye, tú que tengo la carta de Pascual Maragall, y dice que, bueno, pues les voy a ahorrar la historia, pero el resultado era que no podía ser, ¿no? Porque era una cuestión muy delicada. Y de ahí, pues entonces, ya por segundo año consecutivo, y ahora que les digo a las dos fundaciones que, ¿no? que me están apoyando en este proyecto, ¿verdad? Porque tú con quién has hablado, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? La primera vez que un gobierno conservador te dijese que no, vale, ¿no? Pues después ganan los otros y también te dicen que no. ¿Qué está pasando aquí? Estaba en una situación bastante complicada. Y entonces fue cuando ya me había hecho socio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y los llamé en un estado de total desespero y dije, mira, me pasa esto, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, pues mira, tú, nosotros tenemos una campaña que está lista para salir y no tenemos un duro. Y yo, pues yo tengo un duro o dos y no tengo campaña. Y al día siguiente me subí al coche y me iba a Villamayor de los Montes a empezar una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. Lo que pasa es que, claro, entonces el foco ya se había desviado de lo militar, ¿no? De ir a buscar a unos milicianos o soldados republicanos que habían muerto en combate, a ir a abrir una fosa donde podía haber entre 40 y 50 cuerpos civiles que habían muerto en la noche del 13 al 14 de septiembre de 1936. Y lo que vamos a ver ahora es la documentación y de todo este proceso, ¿no? Lo que están viendo es el lugar donde se localizó la fosa, que costó bastante, porque había testigos, pero bueno, eran todos octogenarios y el árbol aquel, ¿no? Que te señalaban, que es a 10 metros a la derecha de aquel árbol, el árbol aquel no estaba allí en 1976, y el que parecía que era el árbol de verdad, pues estaba en otro sitio. Costó bastante de notar, pero al final salió. Cuando se encontró el lugar, se rebajó un metro del nivel y enseguida que empezaron a salir especímenes, se tuvo que parar, se llamó a la Guardia Civil para que viniesen a buscar ellos también muestras, las examinaran, las dataran, de manera que si hacía más de 25 años que la persona había muerto, el crimen ya había prescrito y entonces se podía actuar, ¿no? Y bueno, pasó así, nos dijeron que sí y ahí que fuimos, se empezó a excavar y enseguida aparecieron, afloraron ya los restos, ¿no? Esto casi no se ve, pero es un cráneo, ¿no? Con los dos ojos, la nariz está rota y el agujero a la izquierda es el impacto del agujero de un tiro de gracia, ¿no? Hasta el momento era la fosa más importante en cuanto a número que se había abierto. Aparecieron 46 cuerpos. Las primeras dos terceras partes, Jimmy, si me equivoco en algo o no, tú me puedes corregir, ¿eh? Jimmy estaba allí, era uno de los profesionales, ¿no? Antropólogo, si no me equivoco, ¿no? Las dos terceras partes, al principio de la fosa, estaban bastante ordenadas, los habían
fusilado. A unos metros los habían arrastrado hasta la fosa y los habían ido colocando capiculados, ¿no? Con unas sardinas. Pero la última fosa estaba muy revuelta y se supone que allí se cansaron, perdieron la paciencia, los hicieron bajar todos de golpe y desde arriba les dispararon. Todos tenían perforaciones de bala, de tiro de gracia en la cabeza, como mínimo una, a veces más, dos y hasta tres. Y en cambio, en esta última parte, los casquillos que aparecían, en lugar de ser de arma corta, eran de Mauser, lo que refuerza la suposición de que fueron les dispararon desde arriba con armas militares, fusiles de militares. El procedimiento es la metodología es igual para trabajar en una fosa de estas características como una necrópolis romana, es exactamente lo mismo. Aquí vemos toda una parte del equipo. El equipo estaba compuesto por gente de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad del País Vasco, en Bilbao. También, después, muchos eran todos voluntarios, básicamente, ¿no? Pero también los directores de excavación, catedráticos, y el resto voluntarios estudiantes, estudiantes de anatomía forense, antropología forense, españoles, venía gente de Madrid, había gente de Cataluña, también venían de Portugal y de Inglaterra. Los que vinieron de Inglaterra, estos, que era gente jovencísima, venían con experiencia de Bosnia, o sea, esto es lo que habían visto allí, porque era en aquel momento muy reciente, tenía que haber sido tremendo, ¿no? La fosa esa tenía en aquel momento, tenía 75 años, no es lo mismo. Aquí uno de los voluntarios con una camiseta irresistible, ¿no? Que tuve que los fotografié todos, pero él en particular, porque lo explicaba todo. Aquí vemos a tres hermanas cuyo abuelo estaba en la fosa, en uno de los ejecutados, y aquí están siendo entrevistadas por dos antropólogos, uno de Deusto, de la Universidad de Deusto, y otra antropóloga que venía de Holanda, y ambos juntos estaban trabajando en un trabajo comparativo transcultural para ver de qué manera diferentes culturas gestionan el duelo, ¿no? Y aquí, bueno, la parte de la información que daban sobre la fosa propiamente, pero para ellos les servía para su trabajo, que habían empezado en Latinoamérica, habían estado en varios sitios. Este es Francisco Echeverría, que era el director de la sección de antropología forense, que es muy conocido. Él fue el que identificó los restos de Lasa y Zabala, que fue lo que le dio mucha visibilidad, ¿no? Como antropólogo, ¿no? Y aquí está enseñándonos con un palito la trayectoria de entrada y salida de un tiro de gracia, ¿no? Y ha entrado por la parte occipital del cráneo y salida por la parte superior. Es un casquillo de bala de Mauser. Vivos y los muertos todos juntos. Y también particularmente una cosa que me sobrecogía era los pies, ¿no? de las víctimas. Iban todos calzados, pero la mayoría con alpargatas, como este hombre. La parte de tejido ya se había disuelto, pero había quedado la suela de caucho
todavía en su sitio, ¿no? Sin que nada la disturbase ni la moviese. Entonces, esta posición era de alguien que no había sido arrastrado por los sobacos y dejado caer, ¿no? Quedarse. Y aparecían objetos personales, bueno, es un peine, y esta especie de bola que hay detrás es una bolsa de cuero que contiene un reloj de bolsillo. Salieron dos. Aquí en la mano todavía un anillo que está en su sitio, unas gafas, o sea, lo que saliera, pues lo justo, que toda esta gente se había podido llevar, los arrestaron en sus casas, la mayoría, de noche, y se los llevaba. Entonces cogían, pues bueno, un poco de dinero, eso, el peine, el cepillo de dientes, las gafas, y lápices y para escribir, y poco más. Y esto era hasta incluso los lápices, la madera del lápiz ya se había podrido, pero salían las minas enteras. Esto es un collage muy así, muy a la bestia, de estas dos terceras primeras partes, ¿no? Y la campaña duró 15 días, yo me pensé, creía que estas cosas duraban mucho, eran rapidísimas, se individualizaron todos los cuerpos, se guardaron cajas con los objetos que habían salido alrededor y se podían relacionar directamente con cada cuerpo. Esto se mandó al Laboratorio de Medicina Forense de la Universidad Complutense de Madrid para hacer los test de identificación. En principio tenían que durar 6 meses, pero duraron 2 años. Se hizo este acto donde vinieron pues, familiares, pero también gente del pueblo y de pueblos circundantes. Unos trajeron flores, otros trajeron cartas dirigidas directamente a las víctimas, otros escribieron poemas. Se leyeron una serie de textos y la gente no se fue, ¿no? Y lo que quedó detrás fue, por primera vez en 70 y muchos años, fue la fosa vacía con todos estos objetos y ramos de flores que habían traído los familiares. Se quedó así. Pasaron 2 años y finalmente se pudo hacer se pudo completar todo el proceso de identificación. De los 46 cuerpos se identificaron a 44. De estos dos últimos no quedaba familia, no se pudieron hacer pruebas de ADN ni nada, y simplemente no se pudo ir más lejos, ¿no? Pero bueno, de 46-44 pues fue una proporción altamente satisfactoria. Entonces se hizo una presentación en el pueblo, esto es el Ayuntamiento de Villamayor de los Montes, explicó todo lo que se había hecho, pelos y señales. La gente del pueblo se había multiplicado por no sé cuántos, porque es un pueblo que tiene, no llega a 300 habitantes, y el día este en que se celebró este acto, pues había 500 y pico, se había doblado de largo. Y fue un acto muy, muy, muy emotivo. Este es el señor Rafael, este es Fernando, que fue el que, de hecho, su iniciativa fue la que puso todo este... este programa, este proyecto y esta aventura en marcha, porque él buscaba a su abuelo y fue el que encontró los medios para poder hacer la primerísima fase del programa, que era primero localizar la fosa y después hacer rebajar el nivel hasta llegar al sitio donde empezaron a salir muestras.
se iban entregando las cajas con la con los restos a los familiares, iban saliendo. Hacían cola, iban esperando hasta que salió el último, entonces a pie se fue hasta el cementerio. Donde se había construido una cripta. Los familiares decidieron que si se habían pasado todos aquellos años, habían muerto juntos, si se habían pasado todos aquellos años en el mismo sitio juntos, pues que también les iban a enterrar a todos en el mismo lugar, ¿no? Todo el mundo estuvo de acuerdo, pero se hizo de manera que si después se lo repensaban y querían sacarlo para enterrarlo en otro sitio, pues lo podían hacer sin ningún problema. Yo en medio de todo esto iba haciendo fotografías, ¿no? Pero es que enseguida me di cuenta que de una, y una vez las tenga, ¿qué hago? No estaba nada claro a qué tipo de... podía hacer un libro, ¿no? Pero si quería ir más lejos, pues no acababa de ver cómo hacerlo. Esta la fotografía que había esta niña china corriendo por ahí en medio. ¿No? ¿Qué hace esta niña aquí? ¿No? Era una niña que la habían adoptado a unos descendientes de una de las víctimas, ¿no? Que habían salido de la fosa. Y bueno, de cierta manera te decías, bueno, si estamos en un país en el que se puede ser chino y español al mismo tiempo, pues algo, en algo hemos mejorado, ¿no? Sin que esto tenga que ser ningún... No hace falta interpretarlo más lejos, pero bueno, me pareció que era importante remarcarlo. Había este poema que lo escribió la hija de una de las víctimas. Felices arrancados brutalmente de la vida, ausentes en las nuestras, pero nunca olvidados. Entonces, aquí se acababa la primera parte, ¿no? Y yo tenía pues 1500 negativos en las manos. ¿Dónde? El libro lo hago seguro, y además fue lo primero que hice. Generalmente cuando haces una exposición, el libro acompaña la exposición, hasta a veces sale después. Y aquí lo hice al revés, primero hice el libro, y también para darme tiempo a decidir de qué manera iba a exponer este material. Y el libro acabó dándome la narrativa, y digamos el formato que necesitaba para explicar esta historia. Y pasó un cierto tiempo y al final acabé yendo a ver a la gente del ICP, el International Center of Photography, en Nueva York, que es un centro dedicado a la fotografía. Es donde tienen los archivos de Robert Capa, de Jim Seymour, de Gerda Taro. Todo esto está allí. Yo ya había hecho un proyecto con ellos y los fui a ver. Y estoy aquí porque tengo este material y no acabo de ver de qué manera ¿no? esto lo puedo exponer, porque de entrada me parecía que era, o sea, me chirriaba mucho hacer una pieza, una instalación narrativa, fotográfica, en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Con estas imágenes. No acababa de digerirlo en absoluto. Y estuve mirando el material y me dijeron, bueno, pues de verdad ya sabemos lo que tienes que hacer. Y resultó que esto ya no lo sabía, que estaban preparando una gran antológica de Robert Capa. Y al mismo tiempo, en las dos simultáneas, la primera retrospectiva de Gerda Taro. No se había hecho ninguna
exposición a fondo sobre el trabajo de Guerra Atado, siempre parecía que quedase un poco como a la sombra de Robert Capa, que había sido su pareja, ¿no?, mientras estaban aquí en España durante la guerra. Y yo dije, bueno, tenemos estas dos exposiciones y esto que nos has traído pues, va a ser la tercera exposición, porque nos permite cerrar el círculo y tú has podido fotografiar algo que ellos no pudieron fotografiar, ¿no? Y así se hizo. Y esto es una documentación muy rápida de la exposición. Esto es el momento que entrabas, a la derecha te encontrabas con esta imagen que estaba hecho con un sistema reticular, de manera que era bastante ancha, medía 4 metros y algo. Era suficientemente ancha, amplia, para a medida que tú te paseabas por el grado, pasabas, ¿no?, dirigiéndote hacia el interior del espacio, la imagen cambiaba de una a otra y había un momento en que se producía una superimposición. Una de las imágenes es una imagen de la fosa, cogida a vista de pájaro, y otra era una imagen de una parte totalmente nueva de Barcelona, todo con arquitectura de firma y tal, ¿no?, el que se llama Diagonal Mar, y que resulta que está en el sitio donde se ejecutaban a los prisioneros republicanos al final de la guerra, el campo de la bota, que se le dice. De esto prácticamente no queda vestigio, ¿no? Hay una plaquita que si no sabes que está, no la ves, y todo lo demás son, bueno, pues, parques perfectamente urbanizados y todo muy bonito a la vera del mar y punto, ya está, ¿no? O sea, esta imagen de la Nueva España que durante tanto tiempo se ha querido dar a costa realmente de la historia real de este país, ¿no? Pues las fotos estaban impresas digitalmente sobre papel, aunque los originales eran analógicos, y una compresión de todas las imágenes que se habían utilizado en el libro, pero con la misma progresión y exactamente la misma narrativa. Todo era de base fotográfica. Dos salas conectadas por un pasillo. Hemos visto la primera y esta era la segunda. Era como un espacio ciego, ¿no? Cuando llegabas al final tenías que volver de la misma manera que habías entrado, ¿no? O sea, no había salida. En el centro había el único objeto que formaba parte de la instalación, porque necesitaba algo que fuese físico, que se pudiese ver y tocar, ¿no?, para contrarrestar la parte, digamos, más espectral y intangible que tiene la imagen fotográfica. Y estaba dentro de una vitrinita, que ahora veremos en detalle, pero una peana que estaba situada a su vez encima de una alfombra, y la alfombra también estaba impresa fotográficamente y vista de lejos parecía que fuesen huesos, pero en realidad eran las raíces de los árboles alrededor de la fosa que habían quedado expuestas cuando se sacaron los cuerpos. Y el reloj, uno de los dos relojes que aparecieron en la fosa, y a este le faltaban las manillas, era un reloj que no podía marcar el tiempo porque había dejado de marcarlo hacía muchísimos años. Y ya saliendo de vuelta, lista completa de todas las víctimas, y esta imagen iluminada no es una caja de luz, es un sistema que ahora ya me parece que el original que utilicé yo ya no se utiliza, bueno, muy frágil, que consiste en es una transparencia que es
igual que una transparencia convencional, que es maleable, pero tiene una conexión eléctrica que es prácticamente invisible, y cuando está conectada a la electricidad, la propia transparencia ella sola se enciende y emite luz, es como un plasma. Y estaba suspendida de manera que vieses que detrás no había nada, ¿no? Y era la imagen de la fosa vacía, la última imagen que hemos visto de toda la secuencia, y era la única imagen que emitía luz. La siguiente pieza, intentaré ir un poco más rápido de lo que he ido hasta ahora, es una pieza que en cierta manera se parece mucho, ¿no? Y después se puede elaborar un poco en las similitudes y las diferencias entre una y otra. Haciendo un poco de historia, muy poco, en el 11 de septiembre de 2001, y yo estaba a 300 metros de las Torres Gemelas. No estaba en la calle, pues estaba en la esquina de Cortland y Broadway y tenía las torres encima, y el primer impacto no lo vi, estaba mirando en otra dirección, el segundo sí. Y bueno, esto es, digamos, el prólogo. Pasan 6 años la circunstancia que estaba entonces en la Universidad de Nueva York, que me habían invitado a pasar un año, un año académico. Y alguien, una amiga, me dijo, mira, hay una cosa que tienes que ver. No está abierto al público, pero si alguien la tiene que ver, tienes que ser tú. Y bueno, pero ¿de qué se trata? Dice, lo importante es que la veas, ¿no? Y si no sabes lo que vas a ver, mejor. Estamos bien. Entonces, para dejar que las otras imágenes desaparezcan. Total, que bueno, conseguí ir a un hangar que estaba en la zona de carga del aeropuerto de Kennedy. Y allí dentro, que un sitio que estaba cerrado a cal y canto, no se podía visitar, allí dentro me encontré todo lo que se había decidido guardar de la zona cero. O sea, un poco volvemos para atrás, cuando hablaba de los campos de batalla de Flandes. Aquí, a partir del momento en que empezó la limpieza de la zona cero, alguien ya se dio cuenta de que, bueno, de que aquello era lo que había sucedido. Era un hecho importantísimo, histórico, y que por lo tanto todo aquel sedimento, en cierta manera, era testigo de lo que había sucedido y que no se podía simplemente tirar a la basura, ¿no? Tampoco se podía guardar todo, pero algo se tenía que guardar, lo realmente significativo tenía que preservarse. Pero no podían entrometerse en el trabajo de limpieza, porque aquello empezó prácticamente a la semana y no paró, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta que no quedaba nada. O sea, un equipo de 6 personas, al principio expuso algunas más, iban dando la vuelta constantemente alrededor del perímetro de la zona cero, y a la que veían algo que parecía que podía ser importante, ante la duda lo separaban y lo ponían aparte para guardar. Lo que acabó en el hangar, que era equivalía al 0,01% de toda la ruina, de todos los cascotes, la montaña aquella de todo, de hierros y de cascotes que quedaron después del derrumbe, el 0,01% de todo aquello llenaba totalmente un hangar de aviación en el que podías entrar un Jumbo, un 477, con cola y todo, ¿no? Estaba todo lleno de cosas. Pedazos de estructurales del edificio, vigas, en fin, todo tipo de cosas que iremos viendo imagen por imagen. Esta especie de tenedores, por decirlo de alguna forma, de tridentes,
Si recuerdan, las torres comenzaban con unas columnas que llegaban hasta lo que era el equivalente del techo del lobby, ¿no? Que tenía seis pisos de altura. Y a partir de aquel punto se trifurcaban, ¿no?, en tres, y aquello ya seguía recto sin interrupción hasta llegar al piso 110. Claro, estaba todo cortado a pedazos, ¿no?, pero estos son dos o tres o cuatro de estos tridentes que llevaban ellos. Dos de ellos están vueltos a componer, no enteros, pero bastante grandes, y están en el museo de la Zona Cero, en Nueva York. El museo se inauguró hace un año y medio aproximadamente. Banderas americanas, eso sí, estaban por todas partes. Y bueno, cuando vi, perdón, que estoy con un cuello problemático, cuando lo vi enseguida me di cuenta de que, bueno, aquello era algo con lo que tenía que trabajar, pero no sabía cómo, y no sabía ni cómo meterme allí. Y me enteré que ya se había creado el futuro museo del 11 de septiembre, ese que se ha inaugurado hace un año y medio, como entidad. O sea, ya tenía una directora, tenía todo un staff, sin tener el edificio, ¿no?, pero para empezar la gestión. Entonces hablé con ellos, y ellos fueron los que me abrieron las puertas de hangar. Y además me dejaron finalmente para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Que fue el primer proyecto que ellos hicieron como tal, ¿no?, como museo. Y mientras estaba pasando todo esto, a la directora Alice Greenwald daban conferencias de prensa constantemente, porque una cosa que les preocupaba mucho era de no alienar a la comunidad, ¿no?, porque la cosa estaba muy cargada, ¿no?, las asociaciones de familiares de las víctimas estaban muy soliviantadas y encima, ¿no?, constantemente para ver qué se iba a hacer, ¿no?, con aquello. O sea que era muy, iban con mucho cuidado, muy diplomáticamente. Y en una de esas reuniones abiertas al público, a la directora no se le ocurrió, bueno, de hecho es que no se lo pensó, si se lo hubiese pensado no lo hubiera dicho, pero hablar de muchos de estos objetos que estaban guardados en el hangar como unos objetos extremadamente bellos, ¿no? Beautiful. Pero, la que se armó fue de cuidado, ¿no?, de la prensa se le echó encima de cómo pueden calificar, ¿no?, estos objetos, que son una consecuencia directa de una tragedia. Con estas palabras, ¿no?, que importa la belleza aquí y tal y cual, ¿no? Pero no era realmente una cuestión baladí tampoco, porque esto, que es un pedazo de guía de ascensor de la Torre Norte, que había quedado doblada de esta manera, no puedes decir que no tenga atributos estéticos, ¿no? Hace 150 años una viga retorcida era una viga retorcida y punto. Ahora ya no, porque una viga retorcida ya sabemos que puede ser una escultura. Y un vehículo aplastado ya sabemos que puede ser una obra de arte, ¿no? John Chamberlain, por ejemplo, ¿no? Yo no he visto más Tapies, ni Jasper Johns, ni Mark de Souros que ahí dentro, ¿no? Y esto me dirá, bueno, porque tú eres artista y, ¿no?, y tienes este vocabulario metido en la cabeza. Yo pienso que no, pienso que todo esto ya lo tenemos totalmente internalizado, porque todo se ha filtrado hasta llegar a la cultura popular. Un buen ejemplo es Andy Warhol, ¿no? O sea, todo esto de alguna manera lo absorbemos y ya sabemos que hay una cosa que se llama arte contemporáneo y arte moderno, y que a veces puede parecer cosas así, ¿no? Claro, naturalmente no puedes fotografiar estas cosas como si estuvieses fotografiando una escultura, ¿no? Estarías cometiendo un error gravísimo, pero al mismo tiempo es
lo que hay, lo que ves, es lo que ves. No puedes disociarlo, ¿no? De otras cosas. Es casi instintivo. Y esto lo tienes que tener en cuenta en el momento que estás fotografiando, ¿no? Las que están marcadas, como aquí que pone FDNY, Fire Department New York, es que ya habían pasado a miembros del cuerpo de bomberos o de la policía y marcaban con spray lo que querían quedarse ellos para tenerlos en piezas del 11 de septiembre en sus cuarteles, ¿no? De concentración. Esto parece un Richard Serra, ¿no? En cambio, esto, que es ferralla pura, esto es una obra de arte, esto es lo que queda de un calder que estaba en la parte exterior, entre las dos torres, ¿no? Queda completamente aplastada y los trabajadores que estaban haciendo la limpieza iban con las pistolas de acetileno cortando el metal a pedazos y cuando se dieron cuenta lo habían cortado en 7 pedazos. Entonces, cuando alguien se dio cuenta, dijo, ostras, esto es el calder, ¿no? Ya estaba cortado. Y entonces lo tenían en una bitácula aparte, que estaba controlado de humedad y temperatura como si estuviese en un museo, ¿no? O sea, todo esto estaba poniendo, no en tela de juicio, pero sí cuestionando toda una serie de asunciones, de presupuestos sobre lo que es arte o puede ser arte y no lo es, la propia función del museo, que es un museo. Para mí, el mejor museo del 11 de septiembre era y será toda la vida el Hangar 17, a pesar de que ahora ya no exista. Bueno, el Hangar sí existe, pero el contenido ya ha desaparecido, ¿no? Esto era imbatible, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Comparado con el Hangar 17, el museo que existe ahora en la Zona Cero parece una versión para niños, ¿no? Todo está limpio, todo está... ha perdido la pátina, es otra cosa. Si no puedes hacer la comparación, pues mira, todavía. Pero habiendo visto el Hangar, es que no hay color. Esta es una pieza muy importante porque fue la última pieza estructural que sacaron de la Zona Cero y claro, al ser la última, pues todo el mundo escribió algo, ¿no? Y hasta incluso algunos engancharon con celo la fotografía de sus hijos. Como objeto, era un tótem absolutamente espectacular que ponía además una serie de problemas de conservación considerables, porque todo esto se acabó transformando en un experimento de conservación sin precedentes, porque había que encontrar la forma de preservar cosas que en principio no lo eran, los materiales que se habían utilizado no eran archivables, evidentemente, porque los adhesivos llevaban mucho ácido y no iban a aguantar. Pues todo esto lo estaban estudiando in situ para ver la forma de estabilizarlo y de poderlo mostrar dentro de lo posible de tal cual, ¿no? la manera más cercana a cómo habían sido encontrados. Estamos viendo todavía detalles de esta columna, ¿no? Esto es la parte de los donde tenían todos los vehículos. Cuatro bombas de bomberos, cuatro camiones de bomberos, algunas carbonizadas, todo con el polvo gris que lo cubría todo, ¿no? Inmediatamente después abrías una puerta, abrías una guantera y todavía te encontrabas todos los objetos personales de los que habían utilizado el vehículo. Los que estaban marcados así, esto es 1 y la letra K, 1K, 1 killed. Cuando llegaban los primeros destacamentos de emergencia, miraban dentro de los automóviles si la gente que había dentro estaba viva, se ocupaban de ellos. Si estaban muertos, entonces marcaban en el coche con el spray.
uno o dos o tres, según los que hubiese dentro, two kills, tal, para que los que venían detrás no perdiesen el tiempo con los que ya no se podían ayudar. Este es el coche del jefe de bomberos que murió, no murió en el coche, murió dentro de la torre, en una de las torres al derrumbarse, pero este era su automóvil, lo encontraron. El único vehículo civil, por llamarlo de alguna forma, que había, lo demás eran coches oficiales de la policía, o de bomberos o de otros servicios. El único que era un vehículo normal era este taxi, un Ford Crown Victoria. Ahora ya los están cambiando y dentro de poco ya no quedará ninguno, pero en aquel momento era el taxi neoyorquino por excelencia, ¿no? Así que todos los que hemos vivido en aquella ciudad, pasamos por allí en aquellos años, en un momento u otro habíamos estado dentro de uno de estos vehículos, ¿no? Y aquí estaba pues completamente aplastado con las columnas de soporte de la capota cortadas para poder abrir entonces el capó como una lata de sardinas y sacar a la gente que hay dentro, que seguramente estaba viva, si no, no se hubiesen preocupado. Eran objetos que habían sido rescatados de las tiendas que estaban debajo del mall, que cruzabas para dirigirte a la estación de los trenes que van a New Jersey. Entonces, estaba lleno de tiendas, y una de ellas era de Warner Brothers, con los personajes de animación. Muñecas. Pero ven todo etiquetado, todo catalogado ya en el hangar, ¿no? En unos criterios profesionales altísimos. Esto es la frase que salía siempre al final de los dibujos animados, ¿no? That's all, folks. Eso es todo, chicos, ¿no? Entonces, salió de tiendas. Una farmacia con estos displays de anteojos, y estaban todos, no había ninguno que estuviese roto. O sea, les había caído una torre encima y no había ninguno había, ningún cristal estaba ni resquebrajado. Una cosa portentosa. Ropa del personal de seguridad. Una zapatilla que probablemente era del primer vuelo que impactó en la torre norte, porque era un vuelo de American Airlines y de larga distancia, y es cuando te dan las zapatillas para que te pongas cómodo, ¿no? No puedo estar seguro, pero vaya, por otro lado no me extrañaría nada. Estos son cuatro pisos de una de las torres compactados. Es un pedazo, es una especie de bola de magma volcánico, pero las cuatro capas que se ven, cada una es un piso. Y entre el magma este había unas bolas como de carbón, pero que si te fijabas veías que estaban estriadas, entonces con un cúter podías separar las capas, y en realidad eran hojas de papel completamente carbonizadas, pero que todavía tenían la tinta de imprenta, podías leer palabras sueltas. Si las tocabas con los dedos se te pulverizaban, ¿no?
en los dedos, pero eso de que conservasen la palabra, ¿no? Después de lo que había sucedido, ¿no? Compactados como, bueno, para acabar así, con esta bola de magma, la cantidad de energía tenía que ser parecida a la explosión atómica, ¿no? O sea, y no nos explica, ¿no? Las vigas troqueladas, esto lo cortaban los que estaban haciendo la limpieza con las pistolas de acetileno, porque los familiares estaban por allí, tenían acceso a estar allí por si sabía algo o alguien, y ellos estaban asociados en poderse entrenar enseguida. Entonces tenían acceso y pues, con el tiempo pues acabaron conociendo con la gente que trabajaba y les preguntaba, ¿tú de qué denominación eres? ¿No eres cristiano? ¿Eres judío? Tal. Y seguro que les respondía, pues con la pistola de acetileno cortaban una estrella de David o cortaban una cruz y se la daban de recuerdo, ¿no? Entonces acababan con vigas de 4 o 5 metros, algunas que estaban completamente trocladas de punta a punta, o sea, unos objetos con una aura potentísima. Parece que voy a abreviarlo un poco, porque si no nos va a dar tiempo. Y voy a ir a lo que hice con todas estas imágenes, ¿no? Una vez ya finalmente hice lo mismo que hice con la pieza de Burgos. Primero hice el libro. Y después empecé a preocuparme de cómo esto se iba a transformar en un dispositivo de exposición. Se inauguró en 4 sitios al mismo tiempo, coincidiendo con el 10º aniversario del 11 de septiembre. O sea, fue en el 2010. No, el 2012. No, el 2011. En el 2011 se inauguró al mismo tiempo en el ICP en Nueva York, en el Museo Imperial de la Guerra de Londres, en el Centro de Madrid y en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y lo que vamos a ver ahora es la versión de Barcelona, que para mí fue la que quedó más más ajustada, ¿no? Por casualidad, no por nada más. La pieza documentaba también no únicamente el contenido, sino el contenedor, ¿no? El edificio era una parte importante de todo esto. Los objetos que eran demasiado arcanos para poderse reconocer, estos estaban, eran muy pocos, eran 7. Había un pequeño texto que los ponía en contexto, después había un texto general y nada más. Tampoco había pista de sonido, porque durante todo el tiempo que estuve trabajando dentro del hangar no se oía volar ni una mosca. El único ruido cada 2 minutos, 2 minutos y medio, era que me pasaba un avión por encima. Entonces estuve pensando en utilizar quizá la pista de sonido de un vuelo rasante, pero me pareció que no, que era, iba a ser demasiado anecdótico y que a lo mejor era dejarlo completamente en silencio. Entonces estaba compuesto por 7 grandes pantallas que se levantaban estructuralmente, o sea, como si estuviesen construidas de obra, de 2,5 por 5, 6 de estas 7 actuaban como pantalla, y la 7ª no se le proyectaba imagen alguna, pero era toda un espejo. Entonces, desde un punto determinado de la sala podías ver toda la pieza reflejada en esta pantalla contigo mismo dentro del marco, ¿no? Y aquí un poco como sucedió con la pieza de Burgos, me encontraba con el mismo dilema, y aquí todavía más, ¿no? Que al utilizar proyecciones
pues una proyección es una cosa totalmente fantásmica, espectral, que no tiene cuerpo. Y me parecía importante que hubiese algo que anclase la pieza en el terreno de lo físico. Y en cada sitio donde se expuso la pieza había un objeto distinto. Yo aquí quise traer el taxi, pero al final no pudo ser por una cuestión logística, que tenía los permisos y todo, pero no funcionó. Entonces, finalmente, lo que utilicé fue una de las 7 piezas del Calder, de la escultura de Calder. Era fotografía, pero se leía como vídeo. Todo esto estaba pasado a vídeo, de manera muy simple. Y había pues, todas las concomitancias que se producían entre las 6 proyecciones principales. Y ahora, muy rápidamente, ya para terminar. Esta es una pieza muy anterior a las otras dos que hemos visto. En el 87 hice un proyecto para mí importante, sobre todo porque fue muy sentido. Una pieza que se llama Belchit de South Bronx y que establecía un paralelismo entre Belchite, un espacio urbano destrozado por la violencia bélica, y el South Bronx de Nueva York, que en aquella época, en los 70, estaba como Berlín en el año 45, o sea, literalmente bombardeada. Quedaba nada en pie, iglesias, sinagogas, todo estaba destrozado. Un paisaje apocalíptico. Entonces, con estos dos polos, construí un solo ámbito habitacional y urbano, que era Belchite South Bronx. Y bueno, esta pieza ahora está en la colección permanente del Real Sofía, pero durante mucho tiempo, aquí en España era prácticamente imposible mostrarla. La pieza en sí no la voy a mostrar, voy a mostrar el epílogo. Y es que al final, cuando ya tenía prácticamente todo el proyecto completado, lo iba haciendo por secciones, ¿no? Primero la instalación, después con su parte de vídeo, que era muy importante, después un vídeo monocanal, y la tercera parte era el libro, que lo consideraba una parte integrante. Por derecho propio del proyecto. Y el libro era lo que me faltaba, estaba a punto de terminarlo, pero estaba corto de financiación, ¿no? Como siempre. Y me escapé, me fui a Zaragoza a hablar con los de la Diputación para ver si ellos me podían acabar de ayudar. Y bueno, en medio de la conversación, dicen: ¿tú sabes que hoy, justamente hoy, se ha terminado la filmación de una película en Belchite, ¿no? Y ya, pues no lo sabía. Y pensé, pues que una película sobre la guerra civil, ¿no? O sea, yo, no, que va, es una superproducción americana con 45 millones de dólares de los años 80, que se ve la pasta. Y con Alec Guinness y Sting y no sé dónde es. Era, igual la han visto esta película, eran Las aventuras del barón Munchausen, de Terry Gilliam. Y se había rodado en Belchite, porque les hacía falta una población que fuese antigua, no histórica, del siglo XVIII. Además, la historia del barón Munchausen, parte de ella, sucede en el siglo XVIII. Y bueno, y alguien pues, que conocía que aquello existía, pues lo propuso y allí se hizo. El alcalde dio permiso, porque seguramente que pensó que no se iban a dejar mucho dinero en el pueblo. No se dejaron ni un duro
cerraron el perímetro del pueblo antiguo, no dejaron entrar a nadie, ni a la gente propia del pueblo, quedaron fuera, no contrataron a gente de allí como extras, nada, incluso la comida se la traían en catering. Pero bueno, se cargaron tres edificios, otros los pintaron. Y yo esto lo pillé antes de que desmontasen todo el atrecho. Y bueno, lo están viendo. En esta foto lo único que es de verdad es la iglesia a mano izquierda. Todo lo demás es cartón piedra, incluido la escultura. En este pueblo aquí murió gente como moscas. Los republicanos los ocuparon, ¿no? Pero hay una fosa común con 350 franquistas. Esto está ahí, ¿no? Pues bueno, no importó. Eso también es parte de Atrezzo, ¿no? Esto está fotografiado desde el campanario de la iglesia. El edificio que se ve al fondo también es cartón piedra. El cañón es Atrezzo. También, desde este balcón que se ve al fondo, allí en el 37 había habido una ametralladora republicana con un americano de la brigada Lincoln que estaba allí y no dejaba que se moviese nada, ¿no? Desde ahí batía toda la calle principal de Vichiti que llega hasta la iglesia. Las orcas, para efecto, carro lleno de ataúdes, y después bueno, anacronismos como esta torre de asalto medieval o romana que en el 18 este ya no se utilizaba. La muralla con los cañones, con las bombardas, también es de mentira. Y esto es lo que sobró. Aquí vemos la trampa, ¿no? Por detrás toda la mecano tubo. O sea, si frontalmente tenías que ir dándole con los nudillos para saber dónde empezaba lo de verdad y se acababa lo de mentira. Era una cosa realmente increíble, ¿no? O esta foto que a mí particularmente es la que más me gusta, que parece una foto de Felice Beato, ¿no? El italiano, aquel que documentó las guerras coloniales en Asia. Y esta foto me salió clavada, ¿no? O sea, lo único que canta, que chirría, es esta vara de topógrafo que está apoyada contra la pared, ¿no? El resto, dices que esto es desde 1885 y cuela, o de la guerra del opio, y cuela sin ningún problema, ¿no? Y bueno, de cierta manera esto me servía para cerrar la charla y un poco para dejar la problemática de ese tipo de trabajos abierta, ¿no? En el sentido de que estás enfrentándote con un tipo de material que es de una potencia tremenda, que ya viene cargado de un aura casi imbatible. Y que el problema está es que si lo utilizas como material para hacer una obra de arte, aunque sea por accidente, ¿no? Aunque sea una cosa que al final dices, bueno, pues va, ¿no? Que lo sea, no lo hayas empezado con esta intención, siempre tienes el miedo, yo lo sigo teniendo, porque me parece que es un tema que no está resuelto, a quedarte corto. Y no hacer suficiente justicia al material con el que has decidido trabajar. Y bueno, y con esta última el último pensamiento en voz alta, pues me parece que ya hemos terminado. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta o cualquier cosa, encantado de responder.
Muchas gracias, Francesc. Bueno, yo sí que quiero un poco que me cuentes precisamente como colocas acabado, es decir, tienen tanta carga, lo he dicho ahora, pero yo creo que emotiva, simbólica, histórica, todo el material que partes, que luego la transformación de todo esto en arte, claro, yo veo que tiene que ser, como bien tú has dicho, tiene que ser muy lenta. Porque claro, es de una digestión también casi histórica, ¿no? Lo que tienes que hacer desde que coges esas imágenes hasta que transformas al final en una exposición. Digo, ¿cómo es un poco ese proceso? Pues claro, tienes que desprenderte casi de tu propia emotividad, ¿no? O sea, por un lado, sí, claro, pues está tu relación directa con el material y que evidentemente tratándose de cosas de estas, voy a estar siempre emocionalmente próximo ya por razones biográficas, ¿no? Por mi familia, en fin, el papel que desempeñaron algunos de ellos durante la guerra, toda una serie de cosas, ¿no? Y bueno, por mi ideología. Y además por otra razón, que eso también fue una cosa que dices, bueno, pues sí, es de Perú, pero en el momento en que aquello que lo verbalicé, ¿no? Me dejó realmente sorprendido, en el sentido de que el hecho histórico más importante de mi vida, yo soy nacido en el 48, pero el hecho histórico más importante de mi vida fue algo que sucedió 9 años antes, ¿no? 10 años antes de que yo naciera. Soy un producto clínicamente puro de la guerra española y, ¿no? Y de todo lo que vivió mi familia y las consecuencias que esto trajo, todo, desde el irme de España, el salir disparado con la que pude para poder respirar, todo se puede trazar a esto, ¿no? A este hecho, ¿no? Y dices, hombre, menuda jugada, ¿no? O sea, que lo más importante que te ha sucedido en tu vida no lo hayas vivido. O sea, es como para cabrearse, ¿no? O sea, es menuda jugada. Y entonces, claro, esto hace que a nivel personal, pues tú tienes una serie de respuestas que a lo mejor ni forman parte del trabajo ni lo enriquecen cuando hablas de él, pero creo que están allí, ¿no? Cuando estaba haciendo el proyecto de Villamayor de los Montes en Burgos, me di cuenta de que nunca me había acercado físicamente tanto a este hecho que había sido tan importante sin haberlo vivido que cuando yo me metí en la fosa, ¿sabes? Que, ¿no? Y poderlo tocar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esta cercanía ya digo, no hace que la pieza sea mejor y peor. Pero para mí representó, o sea, un punto de inflexión, ¿no? A nivel personal, que fue muy potente, ¿no? Todo lo que trato como sujeto y como contenido son cosas que me importan. O sea, no puedo trabajar sobre algo que, bueno, que puede ser más o menos interesante, pero en el que no puedo establecer una conexión a nivel emocional, ¿no? O sea, y la proximidad de capa va por ahí, ¿no? O sea, si no estás suficientemente cerca, la foto no es suficientemente buena. Si tú no estás muy metido en el material, el contenido que estás tratando, pues bueno, a lo mejor acaba siendo un gran ejercicio, ¿no? Narrativo, pero le va a faltar como mínimo una cosa, que es la capacidad por parte del interesado que lo está haciendo de poder sostener la intensidad y el foco necesario para llevarlo todo a cabo, ¿no? Pero esto es una cosa muy, muy subjetiva que pasa paralelamente. Y después está lo que tienes que hacer para que esto suceda, que esto es otra historia. Porque el trabajo de instalación no es un trabajo de estudio,
la cosa que haces, vas a trabajar a tu estudio, pam, pam, y cuando se ha terminado, pues aquello pues, acabará yendo a una galería, se va a poner donde sea, y, pero tú lo empiezas y lo terminas en tu estudio, ¿no? Y es una forma convencional de toda la vida de hacer arte. Con ese tipo de trabajo, esto es imposible, porque estás trabajando en demasiadas cosas al mismo tiempo. No vas a montar la pieza en tu estudio para ver cómo queda. Tienes que ser capaz de poderla visualizar con suficientes garantías para poderla llevar en el espacio expositivo, que es realmente donde sucede la pieza y donde se acaba haciendo. Y te pasas pues, meses trabajando con el vídeo por un lado, con el sonido por otro, con las fotos por otro, y al final todo esto, a la última semana, semana y media antes de inaugurar la exposición, todo eso se acelera, confluye en un punto concreto, ¿no? En la geografía, que es el espacio museístico donde se va a presentar, y digo museístico porque la colusión que ha existido entre la instalación multimedia y el museo desde el principio de todo ha sido realmente muy, muy potente, ¿no? Entonces esto se acelera un poco y en una semana está hecho en el que realmente acaba siendo tu estudio de verdad, que es el lugar de exposición, no donde has estado trabajando. Y estás mucho más cerca, digamos, de un músico, ¿no? De un director de cine, o hasta incluso de un actor, que no de un artista plástico en el sentido tradicional de la palabra, sino, no tienes algo que sea, se puede vender todo, pero evidentemente una instalación multimedia tiene unas características que hace que esto sea muy difícil, por lo tanto el sistema, digamos, económico que tiene que existir alrededor de una cosa así para que se pueda hacer tiene que estar basado en otros presupuestos. Y esos presupuestos son que de la misma manera que a un músico, no el violonchelista no vende el violonchelo ni vende la partitura que interpreta, sino que lo que le pagan, para decir, hablarlo en llano, es lo que hace, es tocar el instrumento y ofrecer una pieza musical a la audiencia. O un actor, pues un trabajo de interpretación, o un director dirigiendo una película y con 40.000 cosas y haciendo que todo esto finalmente confluya en un punto, pues eso se ha tenido que inventar, ¿no? El convencer de que tiene que haber toda una serie de circuitos que entiendan que el sistema de financiación de este tipo de arte es otro, es distinto. A veces tiene cosas no tan distintas, pero una parte importante sí que la diferencia por el hecho de que estás metido en un proceso de producción en el sentido cinematográfico de la palabra, para entendernos, ¿no? Y bueno, esto pues puede ser súper complicado, como ya nos podemos imaginar, ¿no? Conseguir hasta incluso que te den un permiso para tener acceso a algo en concreto, ¿no? Desde un documento para hacer un trabajo de investigación hasta un permiso para que te dejen filmar en un lugar programático. Todo esto es un cacao que puede tener sus momentos interesantes. Yo soy muy aficionado al arte silvestre. El arte silvestre es el arte que existe sin que lo haya dicho nadie. Y porque claro, hace falta que haya alguien que diga, caray tú, ¿no? Que se dé cuenta, entonces a partir de aquel momento sí que puede quizá empezar a ser considerado como arte. Pero yo la pieza más impresionante que he visto en mi vida y que maldije ¿no? el no haber sido yo el que lo había hecho, fue una vez que la tuve que ir al Museo del Ejército en Madrid cuando todavía estaba en el edificio aquel pequeño al lado del Prado. Pero quería que me dejasen el coche explotado de Carrero Blanco, pero esta es otra historia que no vamos a tocar. Y mientras estaba paseando, mirándome las cosas, me metí en una sala inmensa y había solamente tres objetos.
Uno era la carroza del general Prim, cosida a tiros, ¿no? El otro era el vehículo, el coche de Marmon de Dato, hecho un colador. Y el tercero era el coche de Guerrero Blanco, arrojado con un paquete de Marlboro, ¿no? Y pam, tiraba allí. Y no había nada más. Era impresionante. Era una cosa, ostras, qué rabia, ¿no? No, que no la he hecho yo. O sea, 150 años de historia española, pam, aquí, ¿no? De historia política española, aquí, es que es insuperable, ¿no? O sea, que al teniente coronel, que se, que, ¿no? Que, Ramírez, ¿no? Encárguense de la sala tal, ¿no? Y se le ocurre y hace esto. Bueno, y esto le tiene que dar el premio de, ¿no? De las Bellas Artes, porque es un, bueno, ¿no? Un crack. Y cosas así, está lleno, ¿eh? O sea, hay que saberlas ver. Y hay veces que realmente cualquiera de estas es tan buena que dices que si yo lo hubiese intentado, igual no me sale tan bien, ¿no? Es importante saber ver, porque está todo lleno de cosas interesantísimas que parece que no lo sean. Bien, muchísimas gracias. Y aquí paramos. Gracias.